definición de cronista de mi tiempo me queda un poco grande, no tengo esa pretensión, ¿no? pero si nos atenemos a que todas las personas que de alguna manera tenemos como profesión un ejercicio intelectual, dígase artistas, escritores, periodistas, científicos, con nuestra obra y con nuestra visión del mundo, tenemos necesariamente que ser unos cronistas de nuestros tiempos. Me parece que por ahí va la más cabal eh, asociación a esta definición de cronista de mi tiempo. Filólogo de formación y periodista de carrera. La filología fue eh, la especialidad en la que me formé como universitario y por supuesto eh, cuando terminé en la universidad, pues el primer trabajo, no solo que se me propició, sino que intencionadamente busqué, fue en el ámbito del periodismo. Ya de alguna manera la carrera condiciona esa vocación. Filología es una carrera de letras una especialidad de humanidades y siempre, por supuesto, uno busca como destino profesional algo relacionado con lo que ha estudiado. Cuando terminé la carrera ya tenía de alguna manera eh, esta predisposición. Y eh, empecé allá a darme vueltas por el recién inaugurado periódico 5 de septiembre. Te hablo del año 1981, que fue cuando yo terminé la carrera. El 5 de septiembre como periódico se inauguró en septiembre de 1980, o sea que ya hace un año que, que el periódico estaba dando sus primeros pasos. Ahí necesitaban un jefe de redacción. Un jefe de redacción que, como bien dice la definición, es el encargado de enmendar los trabajos que escriben eh, los periodistas para que todo salga lo más pulido posible eh, impreso en un periódico. Llegó una propuesta del entonces director de Radio Ciudad del Mar, el difunto Armando Sodeño, que a su vez había recibido una orientación del ICR, cuando que yo no tenía la P, el Instituto Cubano de Radiodifusión, de buscar personas que en la provincia pudieran insertarse en una nueva estructura que a nivel nacional se iba a crear, que eran las corresponsalías de televisión de Telerreverdi, porque era el canal que iba a asumir esta función o esta estructura. Cedeño habló conmigo, bueno, todavía no me explico por qué, podía haberlo hecho con cualquier otra persona, pero me llamó a mí, me planteó eh, esta novedad. Yo lo pensé eh, un poco, no mucho, también me alegro de, de haber dado este paso ahí en la vida. Eh, decisiones que tienen consecuencias como todas las que uno toma en el transcurso de su vida y que por supuesto definen eh, no solo tu destino laboral sino tu vida y creo que eh, en mi vida que es la televisión o que ha sido en buena medida la televisión se definió en aquel momento cuando le di mi, eh, mi, mi anuencia a cedeño para que me considerara como candidato a corresponsal de los servicios informativos de la televisión cubana. No sé si todos mis colegas piensen igual, pero creo que eh, la aspiración, eh, el sueño profesional de todo periodista es retarse en los peores escenarios. Y no hay peor escenario que la guerra. Y la guerra de Angola fue uno de ellos. En 1988 recibo eh, la propuesta, fue hecha en esos términos, no hay nada ni combinado ni obligado. Fue una propuesta de la, la dirección política del MINFAR de ir a Angola en calidad de corresponsal de guerra, pero un corresponsal de guerra que ya lo era por el hecho de ir a una zona de conflicto, pero también que iba con una misión mucho más específica, que era eh, mostrar el trabajo que se hacía en Angola, no solo apoyándola militarmente en la guerra, sino también ayudando al pueblo angolano a salir de sus múltiples miserias heredadas del colonialismo que padeció. Creo que mi formación como periodista ha influido también en los eh, proyectos que he propuesto y me han aceptado para formar parte de la, de la parrilla de programación del canal. El, el periodismo eh, te mueve sobre determinadas dinámicas que después tienen un reflejo en, en lo que hagas, aunque ya no sea propiamente un trabajo de reportero. Y en este sentido, eh, todo el entrenamiento en la investigación, eh, todo lo que el periodismo te enseña en cuanto a acercarte de una manera, digamos que eh, con una visión eh, mucho más problematizada de la sociedad y de las personas, se refleja en algún momento en algún que otro eh, de los programas que he podido hacer aquí en, en el telecentro. Eh, empecé por uno que creo que muy bien define estos conceptos a los que acabo de referirme. De hecho se llamaba humanoteca y tenía que ver con eh, aquellos desempeños sumamente útiles para la sociedad, pero también un poco olvidados o preteridos por la sociedad. Desde un sepulturero hasta un eh, limpiador de alcantarillas, esas personas que eh, por lo general no son los protagonistas, eh, al menos desde el punto de vista humano, de la información del día a día, y sin embargo eh, tienen una riqueza psicológica eh, capaz de interesar y de motivar otras miradas. La verdad es una construcción a la que se llega a través de muchas verdades. Eh, la verdad de uno, la verdad de otro. Y por supuesto, eh, la verdad llega a ser entonces la suma de un intercambio de informaciones donde eh, el periodista, para ya acercarnos a la profesión que nos ocupa, o el comunicador, tiene que asumir su propia verdad, que es la verdad periodística. ¿Cómo se llega a esa verdad periodística? Eh, no a través de una pretendida objetividad. La objetividad no existe. Eh, lo que puede ser objetivo para usted puede que no sea objetivo para mí. O sea, el periodismo debe operar con un criterio de verosimilitud, que es una cosa diferente. Una verosimilitud que en el ejercicio profesional eh, tiene parámetros que hacen que tu visión del mundo o de una realidad determinada sea más verosímil, valga la redundancia. ¿Cuáles son los pilares de esa verosimilitud? Bueno, la información comprobable, el cotejo de fuentes, todo eso permite acercarte a una verdad. Eh, lo más eh, afín a una realidad determinada. Como sé que el periodismo tiene todavía una deuda importante en cuanto al cumplimiento de su cabal cometido en una sociedad como la nuestra, cuando... Termine mi paso laboral por el Telecentro, creo que seguiré colaborando no solo con el propio periodismo audiovisual, sino también con el que pueda ejercer desde otros medios, que de hecho lo hago con bastante sistematicidad en, en periódicos nacionales o, o en el nuestro de acá de la provincia. Porque creo que mientras me quede eh, lucidez, puedo seguir contribuyendo a algo a lo que nunca he renunciado y que de alguna manera eh, me ha motivado, no solo desde mi condición de reportero, de periodista, sino también en responsabilidades que me ha tocado cumplir en la Unión de Periodistas de Cuba. Y es apostar por un mejor periodismo que el que tenemos.